¿Estás listo para solicitar el nuevo programa de opciones escolares de Tennessee? Estos son los cuatro documentos que necesitarás. Número 1. Necesitarás el número de seguro social de la persona que declara al estudiante como su dependiente en los impuestos federales. Número 2. Necesitarás subir o someter a través del sitio web tu declaración de impuestos o la última carta de asistencia temporal para familias necesitadas, TANF. Finalmente, tendrás que someter dos comprobantes de domicilio. Uno puede ser una identificación del estado, licencia de conducir o registro de votación, y una factura de servicios públicos que puede servirte como segundo documento. Subes los documentos a la página de solicitud, lo cual es muy fácil. Solo tienes que tomar una foto en tu celular o tableta. Pero si usted aún tiene dudas sobre cómo hacer esto, visítenos en www.tnesa.org/video.